Regresamos con nuestra sección divertida donde vemos videos y perdemos el tiempo. De la semana, pero en esta tenemos una excusa. Vamos a arrancar con el video número 5, el cual vamos a ver en esta semana de aniversario, que estamos aniversario. ¡Yupi! Yo quiero una stripper, por favor, de regalo. Pervertido como siempre. Sí. Básicamente tenemos este video donde vemos que la piñata no siempre es tan divertida, sí, sobre todo no, no para los tan pequeños. Y para los grandes tampoco, a veces. Veamos. ¡Qué fracaso de padre! Eso fue buena ayuda, de verdad sí, que sí. ¡Y yo te ayudo, hija! ¡Y mi hija! Por eso es que los papás no sirven para hacer ese trabajo. De verdad que sí. ¿Insinúas algo de los hombres? No. Realmente. Todos sabemos que lo que más nos gusta de los cumpleaños son los juguetes. Sí, los pero juguetes. No quiere decir que cuando crezca no puedas tener. Exactamente. Específicamente que... mami. Sí, las mamás. Veamos el video número 4. Give me that back now. Come here, now. Mom, please stop laughing, you bloody idiot. It's not funny. Give me that. Mami no quería compartir sus juguetes. ¡Echa, mami! Nada que... Los jugueticos de mami. Sí. Interesante. Bueno, en el video número 3, bueno, vamos a ver por qué es tan importante un pastel en los cumpleaños. For manual semen collection in dogs, a rubber collecting cone is attached to the top of a clean centrifuge tube. This is the top is folded down to give a good place to hold it once it is over the dog's penis. Note that the dog is standing on a rug to give him good footing. The penis is stimulated through the prepuce until it begins to become erect. The collecting cone is introduced over the penis and the top of the collecting cone held tightly at the level of the bulbous glandis, mimicking what happens during natural breeding. The dog thrusts vigorously as semen is ejaculated, first as a pre-sperm fraction and then when semen collection is finished, the collecting cone is gently pulled off the dog's penis. The lavender color of the engorged dog penis. Por eso. Me encanta la cámara del camarógrafo. Todo el mundo está. Sé que todo el mundo está aquí. ¿Qué? ¡Ew! ¡Qué asco, por Dios! Yeah. Pero ya vaya. Vamos a explicar. Y yo sé que todos en casa están así como que. Esperando. Sí. Ew. Pero tiene un sentido. Vamos a ver el por qué se hace eso. Claro, para qué se va a utilizar. Claro. Veamos. A ver. I've got some cupcakes. They are a classic vanilla sponge recipe. And I've got my frosting in a bag. It's a disposable piping bag. Para hacer pastelito, para decorar la torta. ¿Ves? Por eso es que es importante la torta en los cumpleaños. Aunque en los cumpleaños no siempre es así, también está el problema de los tíos borrachos. Sí, el after party. ¿Qué es lo que sucede después? Sí. De aquí estas vamos fiestas. A tener un tío bien famoso. Sí. Un veamos. Italiano, de hecho. Sí, digo todo. Veamos. Esa es la mejor manera. Tío, sí. No, sí, es la mejor manera de extinguir las plantitas de escupe fuego. Exactamente. ¿Viste? Aunque no puede, porque eso puede ser abono. ¡Qué asco! Todos sabemos que el momento de soplar la vela. Sí, uno. Doctor Malito, compórtate. ¡Doctor Malito! Tranquila, no tienes que dar mis secretos, vale. Vamos, todos sabemos que pedimos deseos al momento de soplar la vela. Y aquí vemos a algunos entrenando para cumplir su deseo. Así que veamos el puesto número 1. ¡Ja, ja, ja!
Pobrecito. Imagínate la magnitud de ese golpe. Si uno apenas se golpea el dedito con la pata de la mesa, imagínate lo que sentirá ese pobre muchacho. Cuando te quedas privado. Tal cual comiquita que te queda temblando. Tal cual. No, lo de verdad máximo. Que fue bien divertido esta semana aniversario de The Geek Show. De verdad, 4 años, señores, haciendo esto. Esta payasada que llamamos programa. Sí. Recuerden seguirnos todas las semanas en el contenido que continuamente estamos actualizando en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales para esta belleza. Y para esta belleza. Síganos. Sigan viéndonos. ¿Cómo que boom?